joven de 18 años ha muerto en Benidorm, en Alicante, al caer al vacío desde una atracción de Terra Mítica. Aún se desconoce qué ha podido fallar en el arnés de seguridad para que se soltase y el joven saliera disparado. Ha ocurrido en una atracción llamada Inferno, en la que sus usuarios dan giros de 360 grados y se alcanzan velocidades muy elevadas. Si hay algún tipo de incidencia, es decir, si hay algún tipo de fallo en la atracción, los arneses se bloquean y la atracción no sale. Por tanto, es muy difícil, por no decir imposible, que los arneses se abran en pleno funcionamiento de la atracción. Terra Mítica y la Asociación Española de Parques de Atracciones confirman que las máquinas se revisan a diario y pasan controles oficiales realizados por empresas externas. Todos los elementos mecánicos están sometidos a un plan de mantenimiento y de inspecciones periódicas que van desde las inspecciones diarias, que se hacen todos los días antes de la apertura de las instalaciones, a inspecciones semanales, mensuales y anuales.